Verónica Hidalgo lució cuerpazo en bañador en Puerto Banús. La vimos lanzarse desde el trampolín en Mira quién salta y llevarse el trofeo de ganadora del famoso concurso de televisión. Su rostro ya es habitual en las retinas de los espectadores y por ello es solicitada en numerosos eventos. Uno de ellos ha sido la cita con el mundo del lujo en Marbella, un encuentro que se celebraba por tercer año consecutivo bajo el nombre de Luxury Weekend y cuyo epicentro es el célebre Puerto Banús. La que fuera Miss España lució su figura en un desfile de bañadores, dejando claro que aún conserva el magnífico tipo que le acreditó como reina de la belleza en nuestro país. No perdió la sonrisa en ningún momento y escuchó los aplausos de un público que abarrotaba el recinto marinero y que no se perdía a ripia de sus estilosos movimientos. Verónica, tras dejar la pasarela, nos comentó que respecto a su paso por el programa de la pequeña pantalla, ha sido una experiencia muy positiva y durísima, aunque tengo parte del cuerpo con contracturas.